Los pronunciamientos desde las defensas del activista político Fernando Valde y de Rafael Correa nos hicieron esperar tras conocerse que la Interpol rechazó el pedido de difusión roja en contra del exmandatario. Ante lo confirmado, la Policía Judicial del Ecuador manifestó que el expresidente podrá circular libremente por cualquier país del mundo, excepto el Ecuador. Por medio de un comunicado de la Corte Nacional de Justicia se conoció que Interpol negó la difusión roja en contra de Rafael Correa. Uno de los abogados defensores del exmandatario se pronunció al respecto. Uno no siempre está de acuerdo con lo que los organismos internacionales hacen o deciden. Aquí seguramente habrá muchos que dicen ahora que Interpol está equivocada, con seguridad. Pero tienen un estatuto bastante serio y se rigen mucho por ese estatuto. En la parte pertinente, Interpol habría indicado que tras haber examinado detenidamente todos los elementos concernientes a la situación jurídica del solicitante, la información disponible a la comisión reveló que la retención de los datos en el sistema de información de Interpol no era compatible con la obligación de Interpol de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos. En este sentido, entre paréntesis citan el artículo 2 de los estatutos de Interpol. La solicitud del gobierno del Ecuador no cumple con el numeral 2, es decir, no cumple con pedir una coordinación que respete los derechos humanos, es un tema muy delicado. Es un tema muy grave. El director de la Policía Judicial, Enrique Espinosa de los Monteros, además confirmó en horas de la tarde que la respuesta de Interpol impide que Rafael Correa sea detenido en otras naciones. Rafael Correa Delgado puede circular por cualquier parte del mundo excepto Ecuador. Y la difusión roja, como les había manifestado, solo se la solicita por orden judicial. Por lo tanto, todos los elementos que nosotros hemos enviado a Lyon, Francia, la Interpol sede, ha sido a través de toda la documentación que se nos envió por parte de la Corte de Justicia. Pero la negativa de Interpol para ordenar la difusión roja al exmandatario no sería el único caso. Espinosa de los Monteros refirió otros tantos. El caso del señor Yamil Maguá, del caso del señor Pareja Cordero Carlos Alberto, Sunino Anda Prieto, Pareja Avilés Carlos y Valda Fernando. De su parte, el exlegislador Fernando Valda calificó de lamentable la negativa de Interpol y cuestionó su decisión. Pareciera que se pretende desacreditar al sistema judicial ecuatoriano, pero a su vez resta credibilidad a la misma Interpol. Lo resuelto por Interpol, dijo, actúa en perjuicio del sistema judicial ecuatoriano. Añadió que esto favorece para que un prófugo de la justicia se haga parecer un perseguido político. Recordemos que a inicios del mes de octubre de este año, el gobierno chino informó de la detención del presidente de Interpol, que a su vez era el viceministro chino de Seguridad Pública, por aceptar sobornos. Con esto se confirma que los tentáculos de la corrupción penetraron la Interpol, lo que pone en duda el cumplimiento transparente de sus funciones. La Cancillería, mediante un comunicado, ha confirmado también la respuesta de Interpol y manifestó que será el Ministerio del Interior quien se dirija a las autoridades judiciales competentes sobre este particular. Las mismas, señala, deberán analizar la posibilidad de dar los pasos ulteriores que estime pertinentes. Informó Javier Rosero.